Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigas, amigos. Una nueva semana para compartir junto a ustedes. Es el último miércoles del mes y también el último miércoles de este año 2017. Primero, agradecerles su preferencia, su sintonía e invitarles a que sigamos juntos este año 2018 porque se vienen muchos proyectos y también En tu propia ley continúa. Hoy vamos a presentar una artista que es de acá, del Valle de la Aconcagua. Ella nace un día 15 de marzo en Viña del Mar. Desde muy pequeña, es lo que me dice ella, lo que le dijeron sus papás, ella estuvo muy ligada siempre al tema de la música y las artes. De hecho, recuerda que ya por ahí a los 8 años estaba haciendo música en los escenarios. Luego, a los 15 años, se radica acá en el Valle de la Aconcagua, puntualmente en la ciudad de los Andes. De ahí en adelante continúa con la música, que es su pasión, una de sus pasiones, pero también comienza a hacer familia. Ella es casada, tiene 17 años de matrimonio y es madre de 4 hijas, que luego me imagino que también va a saludar en cámara. También es compositora e intérprete. Le apasiona la música. Pero también tenemos que decir que está muy ligado también al mundo de las comunicaciones. Estuvo haciendo radio en Superandina por mucho tiempo y también fue rostro emblemático a la hora de enterarse de cómo iba a estar el tiempo por las noches en las pantallas de BTV Televisión. Hoy nos viene a contar de qué es lo que está haciendo, cuáles son sus proyectos, cómo ha sido este caminar, cómo ha sido este recorrido y quiero que ahora, de inmediato, ustedes tengan la posibilidad de compartir esta horita junto a ella. Su nombre es Claudia Bernal. El aplauso, por favor, tenemos público. ¿Cómo estáis? Claudita, bien, por fin llegaste. Después de tantas conversaciones. ¿Cierto? Sí, podemos concretar esto que parecía tan lejano. Bueno, el hecho de las niñas en el colegio y todo. Me complicaba. El tema del trasnoche, sí. Me imagino. Sí. Pero ¿vamos? Lo prometido es deuda, te sí, dije. Sí. Terminando el colegio voy. Estoy muy contento. Primero, antes de dar inicio al programa, vamos a agradecer ahí a quienes hacen posible que este espacio esté saliendo al aire. Vamos a partir con nuestros queridos amigos de Hankook, empresa coreana de neumáticos, que ya está instaurada en la ciudad de los Andes y, bueno, tiene toda la variedad de neumáticos que tú andas buscando. Ahora, si la medida tuya puntualmente no está, te la traen por encargo. Están ubicados ahí en la rotonda de Avenida Argentina, y son pioneros en lo que es baterías, balanceo y muchas cosas más. Bueno, de hecho ahí tenemos imágenes que respaldan el lugar maravilloso y espacioso donde tú puedes encontrar miles todo lo que necesitas de soluciones para tu vehículo. También vamos a agradecer a continuación a nuestros queridos amigos de Full Cam. Claudita, si te vas a Mendoza, te vas a Buenos Aires, te vas a Brasil, a Colombia, necesitas cambiar dinero, ¿cierto? Peso de allá. Tienes que ir, tenemos dos direcciones de los Andes. Una en Santa Rosa, a media cuadra en la ciudad de los Andes, y la otra a un costado del Jumbo Los Andes. Dos direcciones para el mejor precio de tus divisas. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Nancos, hamburguesería de sabor internacional. ¿Es donde va y después de? Sí, también vamos para allá. Bueno, ellos han tenido, Vanessa y Alex, que son los pioneros de Nancos, han tenido la posibilidad de viajar por distintos lugares y también conocer y sacar de cada país un sabor particular. Y bueno, ellos le ponen el sello suyo y hacen de esto Nancos. Bien, vamos también a agradecer a Emporio Económico, toda una tradición en Calle Esmeralda, ahí en la ciudad de los Andes, en donde puedes encontrar todo lo que es amplificación, sonido, menajes, cuchillería, cuánta cosa que uno necesite para el hogar, ahí está. Y lo más importante, el mejor precio. No es tan solo Emporio Económico un nombre, sino que también lo validan en sus precios. Y también vamos a agradecer a Inca Hoteles, que está desde el comienzo con nosotros. Ah, y luego, cuando nos vamos a comerciales, vamos a probar unas ricas piezas de Aló Sushi, que tiene dos direcciones en los Andes, una en Santa Rosa 538 y la otra que está en Rinconada de los Andes, en calle Macizo Andino 124. Dos direcciones para degustar el más rico Aló Sushi. Y si no tienes efectivo, puedes pagar con tarjeta. Qué también, bien. Sí. Bien, Claudita, vamos a entrar en tierra derecha. Cuéntame, oye, ¿cuántos hermanos componen tu familia? Porque tú partiste siendo una bebé, tenías 7, 8 años, tú me dices que ya estabas cantando, pero ¿esto de dónde se viene la música? A ver, soy hija única.
¿Hija única? No tengo hermanos. Mira. Pero ¿sabes qué? Lo que recuerdo, porque hay cosas de niña que uno no recuerda, mi papá siempre cantaba en la familia. La familia de mi mamá es como muy de músicos. Mira. Tocan la guitarra, tocan el acordeón, cantan, están inscritos en estos temas de folclore. Mis primas también cantan. Entonces siempre ha sido una familia como muy musical. Perfecto. Por parte de mamá. Uh-huh. Por parte de papá no, pero mi papá siempre cantó y yo siempre lo escuché cantar. A los 7, 8 años me gustaba mucho Rafaela Carrá. Cantar los temas de ella, me ponía ropa y cosas. Y toda una coreografía. Sí, baile, no, todo. Si era bailarina, sí, ya, ahora no. Cuando era niña. Y empecé con el tema de la música. Yo estudié en un colegio de monjitas en Viña, ¿ya? Donde hacían los festivales del Cantar a María. Y yo empecé a componer canciones para dicho festival. Y los ganaba todos. Mira. Todos. Desde los 8 años, que no sé en qué curso podría estar, tercero básico, ¿sí? Hasta octavo básico, yo creo que los gané todos. Entonces me empezó a gustar, me empezaron a gustar los aplausos, me empezaron a gustar los escenarios, cantar frente a tanta gente, rico. Mira. Llegué a los Andes y mi tío, un hermano de mi mamá, le gustaba mucho el tema de la música y él nos empezó a meter en distintas cosas con mi prima, nos llevaba a un festival, a otro. Y así empecé, pues. Mira. Y es algo, o sea, que hasta el día de hoy está. Pero tú recuerdas, ¿y qué es lo que cantaba tu viejo en ese entonces? Mi papá, hay una canción que le gustaban mucho los Sabanales. Lo que guardo y conservo con cariño. Sí. Esas canciones. La otra que le gusta mucho es. Ay, es que habían varios temas de mi papá que son como un icono familiar. Oye, cuéntame, igual empapándome un poco de tu historia, tu biografía. Por ahí a los 15 años te vienes a los Andes, pero se vienen la familia entera. Me vine porque falleció mi abuelita. Ah, acompañada. Claro, o sea, falleció mi abuelita y mi mamá se quiso venir a vivir a los Andes, así que agarramos mono y petaca, no alcancé ni a avisarle a mis compañeras que me venía y nos vinimos. Ah, pero ¿qué fue? ¿Como a mitad de año? A mitad de año. Y o sea, ahí fue drástico el cambio. Sí. ¿No fue algo programado? No, pero yo estaba muy acostumbrada acá porque generalmente mis vacaciones de infancia siempre las vivía acá en los Andes. Siempre. Ah, o sea, que no fuera poco un escenario distinto. No, para nada. Difícil de adaptarse, nada de eso. A mí me costaba llegar a Viña. Me costaba el cambio de aquí para allá, más que de allá para acá. Mira, increíble, ¿eh? Sí, porque siempre me gustó los Andes. Yo creo que es una ciudad que te atrapa. Sí. Que tiene un encanto. Me lo dices a mí, porque bueno, yo soy de los Andes, pero antes era de San Felipe. Y me quedé allá, pues, me quedé, así que... Los Andes tienen un encanto, aunque hay gente que dice que el calor y todo, pero... Oye, no, pero hay mucha gente que dice, ay, pero la pequeña Claudita, la que está ahí, ¿qué encanto? ¿Cómo me vende los Andes ella? ¿Cuál es el encanto? ¿Cómo se lo dice a la gente en sus casas? ¿Qué encanto tiene los Andes que te llama la atención a ti o que te atrapa de tal manera desde tu infancia, digamos? Es que hay hartas cosas, mira... Por ejemplo, el tema de la naturaleza que hay en el Valle de Aconcagua, yo creo que ya es algo que te atrapa. Mirar la cordillera nevada en invierno es fantástico, ¿o no? Sí, muy lindo. El invierno es frío, yo creo que yo odio el invierno, aquí y en cualquier parte. Pero yo creo que el verano en los Andes, la primavera, las flores, la gente, es rica. Sí, porque además yo me doy cuenta que igual tenemos como un clima variado, tenemos distintos escenarios. Claro. Hay campo, hay montaña. Hay de todo. Hay ciudad. Tenemos de todo. Sí. Lo único que no tenemos es playa. Sí, pero estamos a una hora y media, sí, creo yo. Pero... No estamos tan lejos. No, pero rico. Yo creo que eso es lo que a mí me gusta mucho de los Andes, la gente. Las personas de fe, tenemos el santuario. La gente de San Esteban, por ejemplo, es muy amorosa. Yo tengo muy gratos recuerdos con gente de San Esteban, fíjate. Sí, la plaza está muy linda también. Muy linda. Sí. Muy, muy bonita. Y cada vez están haciendo mejores actividades en los veranos. Sí. Cada vez como que se están sobreexigiendo. Han traído buenos artistas, fíjate. Sí, sí, se están sobreexigiendo. Así que no, bien, bien. Oye, entonces ya te radicas acá, comienzas a hacer nuevas amistades, porque dejaste tu amiga ahí, ¿eh? Claro. Y... Pero con quienes todavía tengo contacto. Mira. Sí, nos ubicamos por Facebook, conversamos siempre. No, bien, bien. Igual hay algunas amistades que se perdieron y ya nunca más se encontraron. He tratado de buscarlas y no las he encontrado. ¿Qué es lo que añoras puntualmente de Viña? ¿O ya crees que acá en Los Andes está todo? A ver, es que hay cosas maravillosas de Viña del Mar. Por ejemplo, ir a darte un paseo por la playa en la tarde, que acá no está. Claro. Acá en Los Andes, aunque sea una ciudad muy linda, muy rica, que la gente, como te decía, recién atrapa el entorno y todo, no está esa variedad
tan grande y tan amplia. Por ejemplo, ya un día bajáis al mall, al otro día te vayas a la playa, al otro día te vayas al paraíso, tenéis como varios puntos. Sí, yo claro. creo que eso es. Está muy cerca uno, claro, uno del otro. Claro, yo creo que eso es algo que se extraña un poco, pero lo que es clima, yo me quedo con lo de acá. A mí la gente anda asada y yo feliz. Sí, bueno, aquí tenemos las temperaturas extremas, que son mucho calor en verano y en invierno, bueno, hay que abrigarse mucho. Sí. Oye, pasando a otro tema, tú ya de los 8 o 9 años tú estás escribiendo, estás componiendo. Sí, pues, canciones a la Virgencita. ¿Sí? Sí, mis canciones a esa edad eran a la Virgencita. Después me gustó un niño, me acuerdo, hice una canción a un niño. Ya. Sí, porque si bien es cierto... Empezáis con los romances de la niñez y las canciones de amor y cosas, pero yo creo que tus vivencias... Tienes que transformarla siempre en canción. Obvio, porque además tú puedes transmitir ese sentimiento a través de las canciones como una experiencia ya vivida. Entonces uno dice, uy, canta como con el corazón. Claro. Se eriza la piel. Claro, porque en el fondo tú estás cantando con sentimiento y porque además te trae recuerdos y fue una evidencia que tú pasaste por ella. Sí. ¿Sabes que hay una canción que obviamente no es mía? Que el otro día traté de cantarla y no pude y me provocó esa sensación de... Me erizó la piel y no pude cantarla porque me puse a llorar. ¿Cuál es? Es la canción de que estaba cantando la María Marta Serralima últimamente, que es de... ¡Ay! No recuerdo el nombre. Ya, pero ahí me decís sí, cuál es, porque de repente hay canciones. Es una canción muy bonita. A mi manera. ¿A mi manera? A mi manera. Ah. Pero ahora, justamente te voy a decir, hoy estaba viendo un matinal X y le estaban haciendo un reconocimiento en vida a Pedro Carcuro y él también estaba cantando una canción italiana, que es A Mi Manera, que él dice que es como la canción de Frank Sinatra, pero italiana. Sí. Y él, de hecho, pide, porque él siente que es un hombre agradecido a la vida, ha podido hacer lo que él le ha gustado siempre, las comunicaciones. Entonces, cuando él se muera, dice que él quiere que le pongan esa canción en el velorio, y no sé, cuando lo estén velando, porque es una canción que lo identifica Es una mucho. Canción muy linda. Sí. Muy linda. Oye, en el caso tuyo, tuviste la posibilidad después de cuarto medio, ya tenías varios festivales ganados, digamos. Sí, pero empecé, claro, a los 15 años empecé a participar acá en Los Andes en varios festivales, me fui al sur, al norte, gané varios, no todos. Pero gané varios, tengo trofeos bien bonitos en la pero casa. Pero algo mucho más importante que la experiencia. Claro, obviamente. Eso es vital. Aprender a perder es súper importante también. Porque al principio, cuando tú perdiste tu primer festival, como que te duele. Y llorás y como... Yo no canto nunca no, más. Claro, no, claro. Y te enojás contigo misma, que hice mal. Te das cuenta también que hay festivales que están arreglados también, porque es obvio, pasa de todo. Entonces de repente sí, ya no, tiro la toalla y no canto ni una cuestión más. Pero no, fíjate que te van dando la experiencia, las cosas que tú vas pasando en la vida. Vai aprendiendo a conocer gente, vai aprendiendo a admirar, vai aprendiendo a perder, a ganar. Oye, en el caso tuyo, bueno, ya tienes cuatro niñas. Están grandes, algunas. Sí, sí. ¿Y ellas cantan también? La Antonia, la más grande, canta muy lindo. Mira. Mi hija, sí. O sea, vamos a decir que ahí sembraste... Canta muy bonito, sin pretenderlo, ahí sí, pusiste una semillita. La Fernanda, la que continúa, ella es muy artista, muy, muy buena para dibujar. Manualidades. Le gusta tocar la guitarra. La Ignacia también canta muy bonito, la que tiene 10 años. Ya. También canta bastante bonito y también le gusta bailar. La chica, bueno, la chica hace de todo. Hace todo un poco. Recopila la chica baila, canta. Sí. Es muy chistosa la chica, pero ellas son mis cuatro princesas. ¿Qué es lo que te motiva a componer? Las vivencias, po, José Luis. De repente... ¿Y podemos decir las vivencias tristes, esas que golpean? Son las que más dejan, fíjate. Las que remecen. Claro. Claro, fíjate que de todas las canciones que tengo, pocas son de alegría. ¿Verdad? Sí. Son todas cortadenas. Yo me acuerdo que había una canción que le había hecho al José cuando estábamos en esa época de romance y del amor, así. Full, le hice una canción bien bonita. También hice una canción muy... ¿Y la cantaste hasta el día de hoy? Sí, de repente la canto, de repente. Hay una canción también que le hice a una amiga, que no voy a decir su nombre porque puede escuchar. ¿Las demás amigas están a con resentimiento? Sí. Sí, me imagino. No, pero es que ella era muy sola. Ella nunca tuvo un amor. Y yo hice una canción hablando de su historia. Mira qué bueno, porque muchas veces también uno va agarrando experiencia sin haber vivido ciertas situaciones. Uh-huh. Es un poco como los sacerdotes, ¿viste? Los sacerdotes también tienen como mucha experiencia y te aconsejan. Claro, porque han escuchado tanta historia
Y un poco lo que le puede pasar también en el caso de los que componen, que es escuchar historias que realmente te tocan y dices, pero ¿cómo? Claro. Nunca el amor, no puede ser. Entonces ahí uno como que queda marcando ocupado y también da el puntapié como para... De cualquier historia componer. Se puede hacer una composición. ¿Qué es lo que más te alegra hoy en día en la vida? ¿Qué es lo que te es así como de sobremanera? ¿Te causa...? Yo creo que ver felices a mis hijas. ¿A tu hija? Sí. Más que cualquier cosa, fíjate. Y verlas tristes y mal es lo que más me apena. Eso. Y también me mata el maltrato animal. Lo odio. Lo detesto. No, no lo tolero bajo ningún punto de vista. Mira. Oye, vamos a decirle a la gente... Señor director, usted me avisa cuando estemos como unos 3 minutos. De ir a la pausa porque le propusimos a nuestra amiga que... Claro, como ella canta y todo... muchos de ustedes quizás no han tenido la posibilidad de escucharla cantar. Entonces nos vamos a ir a la pausa cantando una cancioncita. Ah, ya pues. ¿Estamos en condiciones? Señor director, cuando quiera, Claudita, encienda el micrófono. ¿Cómo se llama esta canción? Qué ganas de no verte nunca más. ¿Dedicada a alguien? No. Ah, bien. No, dedicada a nadie. Esos yo sé amores, que más de alguno que esté escuchándola por ahí le va a llegar. Incomprendidos. Claro. Te perdiste el 2017. No te la jugaste. Qué ganas de no verte nunca más. No, es una canción fuerte. Sí, vamos a escucharla. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él es... Fuiste un
Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Queremos verle. Vamos a comer un poco sushi. Más. Vamos a comer sushi ahora. Así que vamos a la pausa y regresamos con más Claudia Bernal. Déjale. Ya, vamos a degustar. Yo no como en cámara así, te aviso. No, pero... centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock. Soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, ya estamos de regreso dando inicio a este segundo bloque. Estábamos degustando estos ricos, estas ricas piezas, así que agradecer a Esteban y todo su staff de trabajadoras que están ahí en sus direcciones haciendo patria con el mejor sushi. Oye, cuéntame, mucha gente se pregunta, a mí también me gusta el canto, a mí también me gusta la música, pero yo no tengo como para ir a estudiar. En el caso tuyo, ¿tú estudiaste o eres autodidacta? Autodidacta. A ver, hice unas clases en, me acuerdo que en la Casa de la Cultura. De los Andes. Sí, uh-huh. Había una maestra espectacular. ¿Se fue? Yo creo que ya no está. ¿Aprendiste mucho de ella? Mucho, mucho. Ella logró sacar tonos que de repente uno no sabe que tiene. Uno se acobarda de repente a hacer canciones muy altas, cosas así, pero ella me enseñó bastante. Y también con Patricia Caniato, que es una Herrera Caniato, que es una chica de Santiago. También tomé algunas clases con ella y también aprendí bastante de ella, fíjate. Sí, pero de repente, claro, como dices tú, uno de repente tiene un potencial que no lo ha explotado. El don. El don, y la gente te escucha y dicen... Hay que refinarlo. Claro, hay que irlo, sí, por aquí. Pulirlo. Pulirlo, justamente. Sí, sí. Yo creo que si tení la afinación y las ganas, está ahí listo. Lo demás viene, sí, se aprende. Por ensayo. Se aprende. La pasión además atrapa. Claro. Cuando uno hace eso que a uno... Pero te tiene que gustar. Obvio, sí.
Te tiene que gustar, porque si no te gusta el canto y eres entonadito, pero no estáis ni ahí con cantar o con ensayar, no sacáis nada. Nada. Cuéntame, ¿cómo llegas tú, cómo saltas de la música? ¿Cómo llegas tú a la radio, por ejemplo? A mí me llamó Don Pepe. Don José a mí me escuchaba cantar siempre en eventos. ¿Ya? Y a él siempre le gustaba como yo cantaba. Y un día suena mi teléfono y me dice, aló Claudia. me pregunta si yo estaría dispuesta a trabajar en la radio Superandina. Vale. A lo que yo dije, ya. Igual es un desafío. Uh-huh. Sí. Algo que nunca había hecho. Y fíjate que al principio me costó, pero me encantó. Y después... Porque también, aquí quiero hacer una pausa, porque igual no es llegar a ir a hablar por la radio, conversar con la gente. Tuviste también que te autocontrolabas también. Sí, sí. Cuéntame un poco eso, porque la gente piensa que cuando uno va a la radio, uno está al micrófono y uno se pone a hablar, y le dicen al aire y uno se pone a hablar, o habla por teléfono o tira las canciones. No, lo tuyo, porque yo te era veía. Era todo. Estaba ahí con las teclas, con las perillas. Todo, pero ¿sabes? Me mandé hartos ranazos también. Cuéntame uno, pues, a ver. Quedar, por ejemplo, hablando en mute. Yo hablaba y tenía el micrófono en silencio. Ah, y tú pensás que yo pensé que todo el mundo me estaba escuchando y de repente nada. Y José me avisaba por teléfono, Claudia está ahí. Ahí, no está ahí al aire. Ponte tú, presentaba una canción y me salía otra. O daba la hora que no era. Pero está bien. Son chacarros que pasaron de un día también, que es el boom de las tallas que me pasaron, que mi papá me llamó, que estaba dando una noticia que había pasado en el canal de Chacao. ¿Ya? Y dije, esto ocurrió en el canal del Chancao. Del Chancao. Y mi papá me llamó Claudia. Pero muerto la risa. Me imagino. Sí, y después vino la oferta de hacer el informe del tiempo en el BTV también. Bueno, eso ya era voz más estar frente a una cámara. Imagen. Sí, pero como tenía todo el tiempo del mundo en el canal, en la radio, perdón, de maquillarme y arreglarme el pelito y cosas, no, se me hacía súper corto y entretenido. Ahí sí que hubieron chascarros. ¿En el tiempo? Sí. Pero, a ver, pero cuéntame algo del tiempo. Porque yo igual te veía y no. En más de una oportunidad se me salió un improperio, ponte tú. Cuando estaba grabando y no me resultaba, por la pip, ¿cachai? Pero esos quedaban en los chascarros guardados, nunca fueron al aire. Perfecto, nunca fueron al aire. Al parecer una vez se les pasó algo a los chiquillos, pero no me acuerdo bien qué fue. Tiene que ser a propósito, ¿no? No, si no eran malos. Pero fue un tiempo que disfruté, fíjate. Pero si tú me preguntas a mí... ¿Qué experiencia te tocó en la radio y recuerdas con especial cariño de algún auditor o auditora? A ver, uno escucha mucha historia a través de la radio. Había un chico que me llamaba siempre y pedía una canción muy antigua, pero me la pedía todos los días. ¿Pero era joven? Tiene que haber sido como medio enfermito. Tiene que haber tenido algún problema, porque siempre me pedía la misma canción y tenía como problemas para hablar. Y yo todos los días lo escuchaba y yo le ponía su canción, pero no todos los días, pero se la ponía. Ya. Y después me llamaba para agradecerme. O sea, ¿era un fiel auditor? Sí, sí. Había una señora también que todo siempre me llamaba para decirme que lo hacía bien. Y esas cosas a uno... ¿Son gratificantes? Sí, súper rica. Súper rica. Y el chico también que estuvo en el canal, fue en la radio, el Oscarito, ¿te acordás? Sí, el Oscar, sí. Bueno, Oscarito. Con el Oscar también, acuérdate que el Oscar en algún momento estuvo enfermito y compartimos pantalla tú y yo. Sí, fue para Fiestas Patrias. De hecho, él estaba de cumpleaños, no estaba viendo a Santiago. Y estábamos los dos con tenida de guaso, haciendo un de chico grande. Sí, vos te acordás, ese programa fue muy bueno, muy, muy bueno. Así que, ¿te acordás cuando manché la chaqueta con vino? Claro, pero la limpiaron ahí, la limpiaría. Hicieron magia. No te preocupes, pequeña, que se va a limpiar. Sí, hicieron magia, una chaqueta que tenías que entregar, que no era tuya. Y en ese entonces tenía una amiga en una tintorería ahí en un supermercado muy grande en Los Andes. Y ellas le pusieron magia, cariño y todo. Quedó impecable. Quedó como nueva. Quedó más blanca y radiante como estaba. Impecable. Sí, bueno, también has tenido la posibilidad de estar asistiendo también a programas estelares, a conversar, a opinar y también a cantar. Eso sí, también te ha ido... Sí, sí. Generalmente han sido en el BTV.
Pero ¿te gustaría tener un proyecto televisivo, por ejemplo, te pregunto? Me gusta más la radio, fíjate. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría volver a la radio? Sí. ¿Y si tuvieras que hacer un programa radial? Me gustaría hacer un programa de 7 a 10 de la noche. Yo encuentro que es el horario más rico. 7, 8, 9. Porque estuve, ponte tú, de 3 a 6, pero era no era un horario como muy agradable, depende con el calor, ¿cachai? Pero de 7 a 10 yo encuentro que es un horario ya que la gente está más relajada, que ya no está preocupado del almuerzo, que ya no llegó a la casa. Claro. Eso me gustaría mucho. Ya no está en el taco, y por último, si está en el taco, claro, sería la cola, el taco nomás, y ahí lo entretienes con buena conversa. Y si hiciera un programa así como tú dices de televisión, me gustaría algo así como esto. Íntimo, en la noche, fines de semana. Porque pasa una cosa, que si bien es cierto, las personas de día no son las mismas de noche. No. Yo ahora entiendo al negro Piñera, po. ¿Viste? Es que de noche, anda de noche siempre. Anda siempre de noche. No, pero pasa que las personas de noche, no sé, ponte con un trago o con una copa, que puede ser de agua, uh-huh, o de vodka. Uh-huh. No, esto es agua. Entonces, la gente está como más relajada, salió del trabajo, está desconectada, no, el teléfono tiene quizás silenciado, entonces, como que es otra persona, sale, aflora otra parte, otra vista, sí, del amigo, el, o la amiga. El descanso. Sí, claro. Porque en la tarde está ahí como agotado, full pega, que el colegio. Entonces ya yo creo que ese horario de 7, 10 de la noche ya está como más relajadito. Has tenido la posibilidad de hacer obras de teatro también. Esto de estar haciendo teatro. Estuvimos en la Teletón con los chicos de Oasis 21 y de Amarasi. Te di la visita del Chao. Sí, pues de Chilindrina ahí. Estuvo entrete. Yo la verdad las cosas que me la pierdo siempre porque ando matiparriendo en Santiago. Me voy al Teatro Teletón. No, te perdiste una cuestión súper entretenida. Nosotros nos dedicamos. Pero háblanos, cuéntanos un poquito. Nos dedicamos a la parte infantil. 100% todo lo que era infantil. Blog infantil. Y a Claudito se le ocurrió, a Claudio Montenegro, que estuvo aquí también. Sí, claro. Un besito grande para Claudio también, lo quiero mucho. Hicimos el blog infantil y a él se le ocurrió el Chavo. Y a él le quedó pero fantástico el papel del Chavo. Y a mí me quedaba fantástica la Chilindrina, porque como soy chiquitita, peluzona. Oye, el José, que está detrás de cámara, el profesor Girafales. Tiene el porte, la estatua, la Yogi Zumba estuvo de Doña Florinda, ¿no? Y la Carolina estuvo del señor Barriga, que atreverse a hacer un papel masculino igual es diferente, sí, claro. Sí. Y sabes que resultó algo súper rico, entretenido. Yo estuve en mi salsa. Como yo soy cabra chica para mis cosas. Oye, ¿qué dicen tus niñas cuando te ven? Se ríen, pues. No, a mí, yo creo que cero vergüenza de la mamá. Ah, qué bueno. Sí, cero vergüenza. Yo igual. Qué bueno que hay ese grado de complicidad y todo, y que se sientan como orgullosos los, sí, de los papás. Sí, sí. Pero no. Realmente pueden decir. Hay niños, oye, ya, mamá. No, ellas no. Muy, muy amorosas, mis hijas son niñas como muy, muy de piel. Las cuatro, fíjate. Cuéntame, ¿tenéis la posibilidad de tus canciones a hacer un videoclip? Eso es lo que estoy soñando hace como 5 años. Y todavía no lo puedo hacer, es que sabéis que falta tiempo, falta tantas cosas. Falta un montón de cosas. Sí. Sí, no es fácil. Pero, y he tenido las ganas, y he pensado las ideas, tengo ideas fabulosas, ¿cachai? Tengo lugares que he pensado hacer esta canción que es conocida como un cover, no, mejor no, hago un tema mío, no, pero ¿para qué? Si no quiero hacerme famosa, yo quiero cantar y tener un recuerdo, ¿me entendí? Pero sería súper lindo si voy a hacer un videoclip, hacerlo con una evidencia tuya, ¿no? Yo quiero hacer un videoclip así, esto. Con blanco y negro. Ah, ya. Flor roja en el pelo. Ya. Un micrófono y a lo Mon Laferte. Y sería. Eso es lo primero que quiero hacer. Mira. Oye, qué simple. Mira, sí, se puede leer. No es difícil de conseguirlo. Pero quiero ese tipo de micrófono. Sí, tenemos este micrófono y tenemos con pedestal, con todo. ¿Me estás ofreciendo hacerlo? No. Yo, Jail, tenemos de este tipo de micrófono, ¿cierto? Acá. Sí, tenemos de todo. Tenemos mucha herramienta para hacer cosas bien bonitas. Así que más adelante vamos a ver. Sí, pero son sueños que espero hacerlos realidad. Los sueños hay que concretarlos. Sí, 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 de todas maneras. Oye, ¿ya estamos en el segundo bloque? No puede ser. 20 minutos más, amiga. Oye, pero acompáñanos con otra cancioncita. ¿Ya? ¿Cuál sería esta, señor director, cuando quiera? ¿Cuál puse en el segundo? No me acuerdo. Manías parece que viene. De Mon Laferte. Amor completo. ¿Amor completo? ¿Ya? Oye, Mon Laferte la está rompiendo. Sí.
Gracias. Bien, nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial sin antes hablarles de Alo Sushi. Vamos y regresamos. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010.
lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fulcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock, soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, estamos de regreso en este último bloque, Claudita. Vamos a sacarle el máximo provecho porque de verdad... Se pasó rápido. Oye, te quería preguntar así como sobre la misma. ¿Cómo modificas? ¿Cómo te vas adaptando? Porque... tienes cuatro hijas, ser mamá no es fácil. No. De una, me imagino de cuatro. Entonces, ¿cómo tuviste que dejar de lado la música en algún momento? ¿La congelaste o siempre has estado ahí? ¿También el marido te apoya? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo te deja, te acompaña a los eventos? ¿Cómo se da esto de seguir avanzando en la música? Porque igual cuando uno quiere hacer algo y tiene las ganas y todo y el talento, pero si no tiene el apoyo, de nada sirve. Bueno, yo creo que toda la gente que nos conoce con José sabe que tengo el apoyo del 100%, porque es algo que a él le gusta. Entonces me acompaña a todas partes. Yo creo que rara vez me han visto cantando solo en alguna parte. Mm. Hasta tú mismo. Sí, no, yo soy testigo. Sí. Siempre en los programas con él, donde yo he ido a cantar con él. Ese es el apoyo fundamental que tengo, porque si a él no le gustara y ponte tú me pinté el mono, yo capaz que no lo hiciera. Y con las niñas, fíjate que ha sido complicado, porque obviamente tú tenés como un ritmo en lo musical, ponte tú ya este fin de semana, bueno, festival allá, llegan los niños y ya te cambia. Claro. Ya no puedes, porque tienes que ver con quién dejar a tu hijo. O se te enferma una, claro. No sé. Y yo que soy desconfiada no se las dejaba a cualquier persona, entonces tenía o mi mamá o mi suegra. Y también era difícil hacerlo. Después llegó la segunda y se te complica más. Después llegó la tercera y más. Y claro, vais dejando de lado la cantidad, digámoslo así. Por ejemplo, ya antes iba a varios eventos, ahora poquitos. Más puntuales. Claro, y en los que puedo. Los que el tiempo de las niñas en el colegio me permite. O si alguien me las puede ver, me permite. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, la chiquitita ahora que ya va a cumplir 3 años, ella está más independiente. Ya se pues queda con las hermanas cuando yo salgo a cantar. Un evento, se queda con su hermanita. Buenísimo. Pero no, súper bueno, súper, súper bueno. Así que ahora ya retomamos. Claudia, ¿cómo defines tu música? El estilo que sí, yo claro, hago. El estilo. Es que yo hago de todos los estilos, José Luis, pero lo que yo a mí más me gusta es la música, la balada romántica. Ya. Me gusta cantarle al amor. Al desamor. Claro. También. Me gustan los boleros. Me gusta la música antigua, fíjate. Porque bueno. Me gusta la música de los años 60, 70. Me encanta escuchar ese tipo de música. Pero en el fondo creo que estamos marcados, porque los viejos de antes, hablo por tu papá y el mío, ellos ponían el tocadisco y ponían la música que a ellos les gustaba, entonces uno no tenía como... que hoy en día los hijos de unos pueden tomar el celular y bajar y la música. Y poner la música que ellos quieran, antes no. Pues era... escuchaba y la música al gusto de los papás. Justamente. Y el canal que el papá quería ver. Claro, claro. Y yo creo que eso es bueno. Está de moda la carraspera, disculpe. ¡Ay, eso es pesado! No, pero en serio, sí. Yo he estado todo el rato igual.
Debe haber algo aquí, en el aire. Ay, no digo yo, señor. ¿Qué pasó, Claudita? ¡Salud! Fue como una talla para mí, pero no importa. No, no hay que ver. ¿Te sentiste identificada? 100%. No, si es que yo me bajó algo. Oye, ¿qué se viene para este 2018? Nada. ¡Qué pesado! ¡Vámonos! Cortemos, esto lo cerramos acá. Sí, a siempre ver, hay cosas, pues. Siempre uno sí. Está soñando, uno está apuntando ahí a un Ay, que un si habláramos punto. De sueños, José Luis, tengo hartos. Pero quiero hacer mi videoclip. ¿Tienes que ir a un banco de sueños? Sí, capaz que me toque el número 1000 y vayan en el 1. Bueno, pero la perseverancia lleva muchas veces en esperar, yo creo que... Sí, no, yo creo que hacer mi video es uno de mis sueños, en cuanto al arte. Al arte. Pero el sueño es como mamá, ver a mis hijas crecer, verlas ser profesionales, ver mis nietos. Eso en cuanto a mamá, esposa, ¿cachai? Pero así como artista, me gustaría hacer mi video. Cuando estabas pequeña, te veías así mamá, con 3-4 hijas. Cuando estaba niña, ya. Cuando estabas chica, claro, cuando estabas niña, sí, niña, hablemos niña, porque el tamaño pequeña se sigo. Mantenido en el tiempo. Sincerémonos. Siempre he estado en un promedio, ¿cierto? No, pero sí. Cuando estabas pequeña, así de 10 años, 15 años, tú decías, voy a ser mamá a los 30, voy a tener un hijo, o tú pensabas que tenía una familia numerosa. 3-4 hijos. No. ¿No? No. Yo creo que como todo niño, no está ni ahí con tener guaguas, po. Pero cuando conocí al José y José me dijo, yo quiero tener 4 hijos, que incluso me regaló este anillo con 4 argollitas. Ah. Me dijo, esa es la cantidad de niños que yo quiero. Y yo dije, ¿estáis loco? Mucho. Y son 4. Ahí se dio. Pero a mí me empezaron a gustar más los niños, fíjate, cuando yo tuve las mías. Yo no era muy de niño, yo siempre fui más como de los animalitos, que el gatito, ¿cachai? Que el perrito, que el caballito. Pero cuando empiezan a llegar tus hijos, empezás a ver la vida diferente. Empezás a ver un dolor de un niño diferente, una pena de un niño diferente. Todo diferente, po. Tú también sois papá, po, José. Obvio que sí, po, sí. Cambia la perspectiva, la 100%. Visión. 100%. Sí, y uno siempre trata de dar como lo mejor. 100%. Lo mejor a los hijos. Oye, guapita, voz, canción, ¿quién es tu mentor hoy en día? De tanta gente famosa que está sonando hoy en día, me dice, me encantaría ser como, o llegar, o más o menos perfilarme como ella, o como él. Porque siempre uno tiene como... Un ídolo. Como, claro, como un mentor, así como, me tinca como es, me encanta. Mira, cómo lo hace, ella, no sé. A mí me gusta mucho Thalía. ¿Thalía? Me gusta, la encuentro una mujer fina. ¿Crecieron juntos? Sí, tenemos casi la misma edad, tiene como 45 años, tiene un poquito más que yo. Yo tengo 20 y tantos. tantos. Problemas de audio. Sí, director, ¿qué pasa? Ya no importa. Me gusta mucho ella. Pero me gustaba la pasión que tenía esta mujer que cantaba música mexicana, Rocío Dúrcal. Ah, sí. Me gustaba mucho. Pero también tenía un garbo y una elegancia. Ella era muy elegante. Sí. Muy elegante. Y a mí siempre me llamó la atención cómo cantaba ella, fíjate. Pero me gustaban los movimientos finos, la clase. La postura, el desplazamiento escénico. Sí. Era como todo. Sí. Y de ahora, ponte tú, me gusta mucho Thalía. Encuentro que tiene canciones muy finas, muy bonitas, suavecitas. Que yo hago bastantes temas de ellas también. Y eso, yo creo que es como el modelo. ¿Qué canción te representa hoy en día? Mirando hacia atrás, tú dices, esta canción me gusta, pero yo con esta canción hay ciertas cosas que dice la canción que a mí me llegan. Si tuvieras que buscar una canción... Si tuviera que elegir una canción de mi vida. Que hable un poco de ti, o que tú te sientas retratada, o que... Loca, loca. Loca. Trae la jaja de cerveza, amigo. Wow, ¿cuánto ya has tenido problemas? No sé, fíjate, no sé si habrá alguna canción que... Bueno, pero te consideras una desatada de repente en la idea, digo yo, porque uno... Yo soy súper loca para pensar. Porque la locura igual es como proactiva, te mantiene... Sí. Te mantiene así como en alerta. Uno siempre está creando y haciendo cosas. Mi amiga siempre me han dicho que soy loca. Ahora, yo creo que el mundo es de los locos, de las locas. Cierto. Con el tiempo pasa que dice, oh, este tipo no era tan loco. Hay que ser una loca buena nomás. Sí. ¿Cierto? Tener mente positiva, no dañar a nadie. Oye, entonces podemos decir que nuestro manager que está tras cámara, el hombre, el cable a tierra.
El que dice, sosiégate. Sí, deja la carrasperela. Ahora entiendo por qué anda con una soga. Pasó a la ferretería y dijo, me falta un detalle. un amor, ¿ah? Sí. Oye, cuéntame, y de la experiencia televisiva, ¿con cuál te quedas ahí? ¿Con cuál te sentiste más cómoda? Sí. ¿Más cómoda? Sí, pues como más tú, como más... En el informe del tiempo, obviamente, porque era mi espacio. Era tu espacio. Pero a mí me encantan estos programas así. No, no el hecho de ser protagonista, no. Porque a mí también me gusta preguntar cosas. Me gusta hacer también, ponte tú, ponerme en tu lugar y preguntar. Ya, dale, hazme una pregunta, juégatela. Tenés 5, 4, 3, 2. Bueno, José Luis, tú me estabas contando que ya estás terminando ya con tu último hijo el tema de la universidad. Ah, sí. ¿Qué se siente? ¿Quedas liberado de todo este tema? Sí, sí, queda un año todavía. Uh-huh. Un año. Pero más. Ya está ahí terminando. Sí, ya estamos terminados. Yo creo que la gracia. Bueno, viste que siempre hay como pro y como contra, sí. Como cosas positivas. Yo me tomé la vida demasiado en serio temprana edad, entonces ahora voy a empezar a ver los frutos, ¿viste? Y a disfrutarla. Papá joven, entonces me siento... ¿A qué edad fuiste papá? A los 19. Wow. A los 19. Entonces ya tengo un hijo de 29 que ya voló y el de 22 vuela el próximo año, así que ya estamos con la tarea cumplida. Es bonito, sí, verlos crecer y ya estar haciendo, ganándose su dinero, tomándole El gustito. El pulso al trabajo, a la responsabilidad, que son valores re importantes que uno dice bien, pues aquí esto comprueba que lo criamos bien. ¿Y tienes algún sueño futuro, José Luis? Como siempre, sí, siempre tenemos sueños. El sueño de las comunicaciones es algo que me atrapa, así que vamos a seguir soñando bajo esta vitrina. Es una vitrina que también, en el caso nuestro, como en tu propia ley, le da justamente la posibilidad que mujeres como tú, personas del Valle de la Aconcagua, puedan contar su experiencia de vida. Y que sea como un aliciente, decir, pucha, la Claudia Bernal pudo, con 4 hijas, y sigue cantando, y no ha dejado la pasión de la música, porque no puedo yo no. que tengo 20, que tengo 30, y que tengo un hijo, o no tengo ni uno. Entonces, de repente, cuando uno quiere hacer algo, lo que uno puede sacar en conclusiones es que siempre es posible, siempre se va a dar, y lo importante es tener la pasión, ser perseverante. Y las ganas. Y las ganas, y lo demás viene por añadidura. Entonces, yo me siento realizado... con este nicho llamado En tu propia ley, con la posibilidad de haber compartido ya un año con Danilo, con Jael, haciendo juntos esta locura, esta ley, que no es tarea fácil, tampoco es complicado, pero sí hay que... Pero súper acogedor, José Luis. Hay que permanecer en súper acogedor. Bueno, la idea, pues es la idea que tratamos de generar este ambiente, ¿o no, señor director? Que la gente se sienta cómoda, que se pueda explayar. ¿Perdón? El último programa del año, entonces justamente... ¡Y vine al último! Al último. Pero lo que pasa es que queríamos cerrar con broche de oro, ¿viste? ¡Ay, qué bien! Quería echar una amiga... Un brochecito. Una amiga... O sea, un brochecito, así como... 1.50 metros. ¿Cuánto me di? 1.50 metros. ¿1.50 metros? ¿Sí? Soy pequeñita. Pequeñita. Oye, no, pero la verdad que queríamos justamente terminar el año, como lo estamos haciendo ahora, con alguien que fuera de la casa, que fuera del valle, porque también hemos tenido invitados afuera, de otros lugares que no son del Valle. Y esto básicamente dar a conocer que a través de esta plataforma uno puede potenciar los talentos que hay en el Valle. Esa es un poco la misión y creo que se ha cumplido. Y han pasado varios artistas por acá. Sí. Muchos. Muchos, muchos. Así que, señor director, estamos ya al término. ¿Con quién nos vamos a despedir? La última canción. Sí, ¿cuál sería? Esta canción se llama Manías. Manías. Y es de la está cantando Thalía. Y es una canción que explicar de lo que se trata, porque tienen como un trasfondo. Yo cuando cantaba este tema, yo pensaba que se la cantaba al hombre que se había ido de su lado de un día para otro sin dar explicación. Ah, ¿no era así? No, es así. Se me va a olvidar la letra, porque esta canción siempre se me olvida la letra. Ya, pero dale, ¿pero ¿de qué tiene que ver? Pero esta canción se trata de la muerte de la mamá. Ah. Su mamá muere y le queda un vacío. Y claro, uno siempre cuando ve a una mujer llorando, dice, está llorando por amor. Pero el amor puede ser el amor de madre. Claro, y tú escuchas la letra y tiene un trasfondo. Es como una canción dedicada al hombre. Señor director, cuando quiera. Si se me olvida la letra. Pero tienes que tirarla justito porque tiene una introducción. De nuevo, por favor. Tiene una introducción muy cortita. ¿Sí? La noche huele a ausencia. La cama está muy fría,
un mal presentimiento me dobla las rodillas, te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto de solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazos de mi vida. Hablando con tu foto y la melancolía, después de largas horas, por fin se asoma el día. Mi fe se pierde buscando mi agonía, una señal más clara para entender la vida. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se me olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazos de mi vida. Te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazos de mi vida. Maravillosa la canción. Hora de despedida. Señor director, le escucho. Sí, vamos a terminar primero agradeciendo a todos los sponsors que nos han acompañado durante todo este año 2017. Estamos muy contentos, saludo a todos ellos. No los vamos a nombrar porque son tantos, o sí los nombramos. No, son muchos, no vamos a cansar. Solamente agradecer, el director está muy amoroso, ¿ah? Estamos quemando los últimos cartuchos del año. A ustedes invitarles a que sigamos juntos este 2018. Gracias por estar detrás de la pantalla, gracias por hacer de los días miércoles una noche de conversación íntima. Hora de la despedida, besitos, Dios nos bendiga y será chao, hasta chao, la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Nos vemos. Gracias, amiga. De nada. Chao. Estamos.